¿Qué tal? Bienvenidos a TV Salud, el programa que armoniza tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y sean todos ustedes a esta hora bienvenidos a TV Salud. Yo soy César Páez Ortega y a continuación los invito a observar los avances de los temas que trataremos en esta emisión. Hoy en TV Salud le vamos a hablar sobre el problema de las varices, que afecta tanto a hombres y a mujeres, y vamos a hablar sobre algunas patologías que tienen ellas y sobre su tratamiento. El mango, conocido como el rey de las frutas, es rico en aminoácidos, vitaminas C y E, flavonoides, beta-caroteno, niacina, calcio, hierro, magnesio y potasio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV Salud y les cuento que hoy estaremos conociendo un tema muy interesante que es cardiovascular. Se trata del Rib Training. Este ejercicio tonifica, equilibra y da fuerzas a nuestro cuerpo. Así que ya saben, esperen el Rib Trainer aquí más adelante en La Buena Hora. Hoy en TV Salud vamos a estar hablando sobre la buena alimentación, la sana alimentación y el buen vivir. Muy bien, y llega el momento de los tips de TV Salud, los consejos prácticos y naturales. Hoy les vamos a dar dos consejos especiales para los calores de aquellas mujeres que ya han llegado a la menopausia. Hoy les enseñaremos algunos remedios naturales para aliviar los sofocos de la menopausia. Para reducir la sudoración que se puede producir por la noche, se debe consumir una taza de agua caliente con una cucharada de miel todas las noches antes de irse a dormir. Colocar 3 cucharadas de salvia en 1 litro de agua hirviendo y dejar descansar durante 10 minutos. Colocar y beber al menos 3 veces al día. Además, realizar un masaje circular en el abdomen con aceite esencial de salvia. Qué lástima que el tiempo se está terminando hoy en TV Salud. Sin embargo, muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Y les recuerdo que tenemos una cita dentro de 8 días a las 10:30 de la mañana aquí en TV Salud por la señal del Canal Tro. Buen día.